Mi nombre es Carlos Garrocho, estudié en el programa de desarrollo urbano, en aquel tiempo así se llamaba, ahora incluye medio ambiente. Soy de la promoción 1984-1986, ya se nota en mi expresión, y soy actualmente investigador del Colegio Mexiquense. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales entré al Colegio de México a estudiar? En realidad, si debo de ser sincero, entré por una razón laboral. Había una crisis tremenda en aquel tiempo. No tenía trabajo. Yo me dedicaba a la construcción prácticamente se paró y necesitaba tener un ingreso. Tenía una oferta de trabajo de ser supervisor de obras en el Seguro Social, pero se me hizo que era... No me gustaba la construcción y se me hizo que era mucho más enriquecedor tratar de aprovechar el tiempo estudiando alguna maestría. En una institución que no voy a decir su nombre, me aceptaron porque pensé que en el colegio no me iban a aceptar jamás, aunque no lo conocía, había visto imágenes del edificio, conocía de su prestigio y pensé que jamás me aceptarían. Me presenté al examen y afortunadamente me aceptaron. En realidad yo no sabía bien lo que iba a estudiar. Yo, mi licenciatura es en arquitectura. Desarrollo urbano se me hizo algo que se vinculaba con arquitectura. Y después me di cuenta que era una cosa muy distinta. Y ahí descubrí los estudios urbanos, la geografía urbana y todo eso que después me apasionó, me enamoró, me volvió un fanático de las ciudades y de la visión socioespacial de las ciudades. Entonces, mentiría si dijera que entré al Colegio de México porque era mi sueño o porque lo conocía muy bien. En realidad no lo conocía, no sabía que iba a estudiar. Me gustó el edificio y fue una gratísima sorpresa lo que encontré cuando empecé a estudiar ahí. Como estudiante, pues fueron años maravillosos. 84-86, la edad ayudaba mucho. Era muy joven y tenía todas las facilidades. Incluso me inquietaba tener tantas facilidades para estudiar porque eran muy contrastantes con las facilidades que yo tenía en San Luis Potosí. Yo venía de allá, estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en una facultad que apenas comenzaba, y al llegar al Colegio de México pues era otra cosa, era una institución de primer mundo, con biblioteca increíble, con cafetería todo el tiempo, con precios muy económicos y además becados y con profesores extraordinarios. Entonces, tuve la oportunidad de conocer profesores fantásticos. Tengo una deuda de gratitud insaldable con varios, pero tengo que destacar que con Boris Graysworth fue una relación que hemos mantenido primero de alumno-profesor, luego de tutor-tesista y luego de jefe-investigador, después de amigos y hasta la fecha sigue siendo, hemos mantenido la amistad, me ha distinguido con el honor de su amistad y sigue siendo profesor y sigue siendo amigo. De mis compañeros, ¿qué puedo decir? Tuve una generación magnífica. Todos muy brillantes, destacaría quizá con los que he mantenido más relación a lo largo del tiempo, Francisco Rodríguez Hernández, que está en el CRIM en Cuernavaca, un extraordinario investigador y aún mejor persona, lo cual es mucho decir, Tito Alegría, que está en el Colegio de la Frontera Norte, también una gente muy destacada en su área, Luis Jaime Sobrino, ni más ni menos que el director del Centro de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente del Colegio de México, con quien pasamos largas horas y numerosas horas estudiando para exámenes. Teníamos una práctica muy interesante que consistía en estudiar juntos. Después cada quien se iba a estudiar por su lado y preparábamos un cuestionario con 2, 3 preguntas muy difíciles que eran como un reto que nos poníamos uno al otro y nos ponían a prueba lo que habíamos estudiado. Recuerdo con mucho,
con mucha nostalgia esos tiempos de estudio, hasta que nos corrían de la, nos encerrábamos en algún salón con la menor luz posible, cerraban el colegio y después nos encontraban los guardias y nos corrían para que ya no teníamos que estar ahí en el colegio. Si el colegio significó una diferencia en mi carrera profesional, pues yo diría que significó una diferencia en mi vida, no solo en lo profesional. En lo profesional, afortunadamente, jamás volví a tener contacto con la construcción de manera como un oficio. Las veces que he tenido contacto con la construcción ha sido en la construcción de mi casa, en pláticas con amigos, pero afortunadamente dejé esa área de trabajo y me dediqué por completo a la investigación. Posteriormente, el profesor Graceford me ayudó a obtener una beca del Consejo Británico. Regresando, logré la beca del CONACYT para ir a hacer el doctorado y todo lo demás pues, ha sido historia. Es una carrera de ya muchos años, pero todo se inició en el Colegio de México. Si alguien quiere estudiar algún tema en ciencias sociales, no dude. El Colegio de México es la mejor opción, de lejos. Es un ambiente estimulante, es una institución vibrante. Quien conoce instituciones en el extranjero y en México, yo les puedo decir que cuando fui a Escocia en el año 89, no, en el año 87, nos inscribimos, Francisco Rodríguez Hernández y yo nos inscribimos en la maestría de geodemografía. Lo que nos estaban enseñando ahí era básico comparado con lo que habíamos estudiado en la maestría de desarrollo urbano del Colegio de México. Grandes profesores, grandes instalaciones, un ambiente propicio. Luis Jaime Sobrino tiene una gran frase. Dice, el Colegio de México no presta ni quita. El Colegio de México potencia. Entonces, si alguien tiene la intención de hacer un posgrado en ciencias sociales, busque en otras instituciones, porque es, la verdad, es difícil entrar al colegio. Yo todavía me pregunto por qué me aceptaron. Es un misterio y el profesor Boris Graceford, que era el coordinador de la maestría en ese entonces, jamás me ha querido develar ese misterio. Pero estoy seguro que no fue por mi rendimiento en el examen de admisión. Alguna razón hubo para que me aceptaran, a lo mejor porque otro gran profesor, Crescencio Ruiz Chapeto, era de San Luis Potosí, y a lo mejor habló por mí, yo no lo conocía, pero a lo mejor habló por mí, no me lo explico. Busquen en varias instituciones, pero que una de esas sea el Colegio de México. Muchas gracias por la invitación, grandes 80 años al Colegio de México, y nos vemos pronto.